Que aquí le vamos a mostrar una canastilla separada que viene diseñada para las levas de los cigüeñales Hey, o this bulón is excéntrico, como lo conocen en algunos países, bearings. que sirve para aumentar la carrera. This is another Aquí set le of muestro bearings. otra canastilla. Me llegaron tres juegos de canastilla. Me lo mandaron de This Indonesia. is another set Mis of amistades de allá. bearings. Le doy gracias a ellos, Mr. Engineer. Síganlo en Instagram. Aprovecho la oportunidad para decirle que sigan Pecao Racing, la company. Miren este bulón, mi gente. Este bulón me lo mandaron 28 milímetros, me parece. Para este bulón no tengo canastilla. Voy a ver cómo me la ingenio. Voy a hablar con mis amistades de allá, con Mr. Engineer, que me lo mandó, y Noasa también se llama. Aquí le voy a mostrar uno de los bulones excéntricos, ese de 26 milímetros, ese que en realidad yo necesito. Sí hubo un fallo con la canastilla, porque yo no pedí la biela, simplemente pedí la canastilla y el bulón. Como el bulón es 26 y el motor mío usa el bulón 26, yo pensé que la biela por afuera iba a ser lo mismo, pero ¿qué pasa? Oh, me olvidó decirle, mire, este de 4 milímetros de alzada y este que tengo aquí en la mano es de 3 milímetros de alzada. Si este de la funda es un poco más liviano porque viene perforado por dentro, pero entonces tiene una tapa que la entran a presión. So, me gusta más este, el de 3 milímetros. Diferencia entre más carrera y menos carrera que un bulón con menos carrera puede llegar al RPM más rápido. O sea, no que el motor va a andar más rápido, sino que, por ejemplo, si va a subir de 0 a 9000 RPM con un bulón con menos carrera que este, que de 4, va a llegar a su peak o al RPM más alto con unos segundos, una milésima de segundo más anterior. Entonces la diferencia cuando tiene más carrera, puede llegar a unas altas RPM, pero el tiempo de llegada a su peak o a su RPM máxima es más lento. Mírala aquí. En Instagram yo subí una foto y un video de la otra canastilla. Déjeme ver si le pongo el video de la canastilla liviana. Oh, mírenla, perdón, mírenlo aquí, mi gente. Este bulón aquí es un poco más liviano. Miren el centro como está perforado, pero ellos lo ponen un tapón. Esa me funciona bien con esa canastilla. En la caja de la que vino de 4 milímetros, vino una canastilla, pero vino pequeña. Seguro se confundió el pana mío. Ese bulón que está ahí es el estándar. Entonces ya yo lo medí, miren la canastilla como le queda. Ahí, ese sube 3 milímetros. La verdadera leva, mi gente. Ahí me hace más Liviana. cómodo ponerle una levita Tiene hueca por o dentro. un bulón excéntrico que rodar el punto, aunque ya yo estoy aprendiendo. Pronto habrán Tiene videos, 5 mi gente. segundos. Disculpen que no Bueno. he subido mucho video. Ya saben, mi gente. Tenemos Pero aquí verdadera estamos con liva. un par de videitos del fin de semana pasado. Heavy. Que Kelvin R me visitó y saqué un tiempo para hacer unos cuantos trabajitos ahí que Una él pruebita. necesitaba. Miren otra de las levas ahí, como les dije, son Ya tres. ustedes saben. Este es el de cuatro. Pesa un viaje eso. Vamos a proceder con los videos de los cloches ahora. Continuamos con los cloches ahora. Mira, este clochecito de Dios viene con un grado de 14. 14 grados. Miren la cuchilla que voy a usar. Esa es universal. Corta hierro, aluminio, lo que sea. Esos son tres cloches más que tengo que hacerle. Hay uno mío ahí, que me lo hizo la ceniza. Mira, aquí yo le voy a dar un chin menos de 13 porque la cinta de los grados está un poco adelantada. So, siempre hay que darle uno y un chin, casi tres cuartos de grado menos.
O sea, aquí empecé a darle el primer corte. Yo tenía entendido de que él me dijo que quería cambiar los grados. So, yo empecé ahí, pero en realidad él lo que quería era darle grado en el centro para que cuando se junte con la tapita, el cloche pegue más y la correa a su mamá. So, no le llegué a quitar gran cosa. So, la suerte que él estaba ahí, yo le pregunté. Entonces aquí le estoy profundizando el centro al cloche. Ahí le estoy dando yo creo que son 20 grados ahí que yo le estoy dando en el centro. Para poner el centro del cloche cónico y un poquito más ancho, para que la tapita de afuera, vuelvo y repito, se meta un chin para adentro de ese cónico que yo le hice ahí y el cloche tenga un poquito más de espacio para salir afuera y subir más la correa. Espero que me hayan entendido. Aquí yo lo estoy terminando. Después lo doy con una lijita. Seguimos aquí. Este clochecito es el original de la DIO. Hay que rectificarlo completo porque tiene desgaste. Tiene desgaste ahí donde empieza a subir la correa y por el medio un poco. Ustedes no lo pueden apreciar aquí en el video, pero hay que rectificarlo completo. So, yo lo voy a dar 13 grados 50. Pero eso lo voy a dar entero. No le voy a hacer el rubuguito del medio. ¿Cómo le llaman? El hoyo cónico ahí donde va el bulón, porque el dueño me dijo que lo quería normal. So, aquí vamos. Vamos a adelantar el video ahora para que no se me aburran. Bueno, este audio va a salir mudo ahí donde van la situación de los cloches, porque borré el audio, no lo puedo recuperar. Para eso tendría que meter todos los videos completos para atrás y empecé a editarlo de nuevo. So, no voy a agregar con eso. Miren aquí, ahí yo lo del primer pase. Kelvin quería que vieran el truco de los dedos, como que hay que irle dando para que la cuchilla no se pare en un momento y el corte quede bien. Con una cuchillita a punta de plata, eso hubiese quedado como un espejo, pero no considero que es necesario. Yo más uso esa cuchilla para pegar con culatica. Aquí estamos terminando y le vamos a dar una lijita. O sea, el lado de la lijita, el chin de video dándole lija, yo lo quité. O sea, vamos a medir los grados ahora, a ver cuánto tiene. Y ahí terminamos. Nada más se le dieron dos cortecitos. O sea, vamos a ver si lo pueden apreciar. Esta herramienta es muy necesaria. Con esta herramienta te pueden medir cómo quedan las levas, perdón, la válvula de una culata de cuatro tiempos. La galleta de atrás, la campana, los cloches, un pitón. Es muy necesario. Miren este clochecito. Este es un clochecito hallaco. También tiene desgaste. Un poquito. No lo pueden apreciar por ahí, pero por eso me lo trajeron, para que le diera un cortecito. So, aquí a este le damos como un par de cortecitos. Ahora vamos adelante el video para que no se me aburran. Aquí están ya terminados los cuatro cloches. El del Hayaco, el Racing de Dio, de la 90 y el mío. Tiene una terminación buena. Pero, señores, no se sientan como chivos si ustedes le dan lija a su cloche adelante, que eso no es nada. Este clochecito me lo hizo la ceniza. Me lo cortó la ceniza y me lo mandó ingeniero con esa mano y ese premio, ese Kelvin R en la tribuilla allá rumba. Nada, mi gente, hoy hicimos el negro ahí, hoy hicimos muchas piezas, hice cuatro cajas de máquina, rebajé un cigüeñal,
hice los cuatro cloches. Se iba a soldar, rellenar una máquina que y un proyectico que hay por ahí, que es mío. Miren la caja de máquina ahí, ya está nítida. Recuerden que el cigüeñal 90, 80 que venden en Santo Domingo, paladillo, hay que abrir la caja de máquina 77 milímetros. Utiliza el tornero que la abra 77. Y el cigüeñalito va a quedar nítido. Mírenlo ahí, lo vamos a medir ahora. Yo le abrí 77.20 a las dos. Una 22 y la otra tiene 20. Esas dos milésimas, para yo ponerlo parejo, eso es bobo porque es demasiada precisión. Y usted sabe que el torno mío no es. Miren el clochecito. Este es el clochecito, el estándar de Dio. Y este es el Racing. O viceversa. Bueno, lo que está es que uno es más grande que otro. Pues nada, mi gente, ya ustedes saben, sigan Pecao Paint, pana mío, los motores. Sigan la company, su canal de YouTube e Instagram. Sigan a Suma Doctor en Instagram, mi gente. Este clochecito es un pana mío de Ohio. Nada, hasta la próxima, mi gente. Cuídense, vengo pronto con otro video.